Hola, soy Maximiliano Quinteros, contador público, especialista en sindicatura concursal y asesor del área judicial del Consejo. En esta oportunidad desarrollaré el régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas previsto en la Ley 25.284, también conocida como Ley de Salvataje de Entidades Deportivas. Ante la situación económica y financiera que atravesaban las entidades deportivas en Argentina a principios de siglo, y especialmente en virtud de la quiebra de Racing Club de Avellaneda, el 6 de julio del 2000 el Congreso sancionó la Ley de Salvataje de Entidades Deportivas, que regula la constitución de un fideicomiso de administración con control judicial para las entidades con dificultades económicas, debiendo éstas cumplir con ciertos requisitos que la ley les exige. Como hemos visto, la ley regula un sistema destinado a salvar a las entidades deportivas y sanear el pasivo, evitando su liquidación, mediante un régimen especial de administración basado en la creación de un órgano fiduciario con control judicial. La ley de entidades deportivas requiere para su aplicación que se trate de una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica, cuyo objeto sea el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus modalidades. El artículo 16 de la Ley de Fomento y Desarrollo del Deporte establece que deben considerarse instituciones deportivas a las asociaciones que tengan por objeto principal la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación del deporte, ya sea de carácter amateur o profesional. El artículo primero de la Ley de Salvataje de Entidades Deportivas determina que quedarán sujetas al presente régimen las entidades deportivas con quiebras decretadas en las cuales no se haya declarado la clausura del procedimiento por falta de activo. Este último requisito se refuerza en el artículo 5, por el cual se dispone que la ley se aplicará de oficio, cualquiera sea el estado del proceso, siempre y cuando el juez merituare la existencia de patrimonio suficiente para la continuación de la explotación. Por otra parte, en el artículo 6, la ley brinda la posibilidad de que las entidades deportivas en concurso preventivo, que encuadren dentro de los presupuestos subjetivos del artículo primero, puedan ejercer la opción de continuar el trámite bajo el régimen de la Ley de Salvataje de Entidades Deportivas o bajo las disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras. El artículo 7 establece la designación de un órgano fiduciario que desplaza a los órganos institucionales y estatutarios que estuviesen actuando, es decir, que desplaza tanto al órgano de administración natural, que es la comisión directiva, como al interventor judicial eventualmente designado. También lo hace con el síndico concursal, coadministradores y cualquier otro funcionario designado. La asamblea de socios sigue funcionando, pero con facultades limitadas, dado que no puede intervenir en toda función atribuida al órgano fiduciario. La ley constituye un fideicomiso de administración que solo le concede al órgano fiduciario facultades de administración y para efectuar transferencias de fondos a los acreedores de la entidad deportiva bajo control judicial, pero no significa la transferencia fiduciaria del dominio de los bienes en forma absoluta, sino que requiere autorización del juez para realizar determinados actos de disposición. El artículo 8 determina la constitución de un órgano fiduciario a los fines de obtener una rehabilitación empresaria similar al régimen de continuación de la empresa en la Ley de Concursos y Quiebras, pero que, en virtud de la especial tutela del deporte como derecho social, posee una mayor flexibilidad. Este órgano se encuentra constituido por un abogado, un contador y un experto en administración deportiva. La transferencia del patrimonio de la entidad deportiva en favor del órgano fiduciario y en interés de la masa de acreedores confiere a este un gerenciamiento integral desde el punto de vista técnico, empresarial y judicial, que se traduce en una importante variedad de tareas. Este patrimonio es administrado por el órgano fiduciario por un plazo de duración de 3 años que puede ser extendido hasta un máximo de 12 años. La administración de los bienes que realiza este órgano a favor de los acreedores para la cancelación de las deudas y la reorganización institucional implica asumir no solo funciones de administración empresarial, sino también judiciales, en orden a la determinación del pasivo y el conjunto de obligaciones previstas en el artículo 15 de la Ley 25.284. Los miembros del órgano fiduciario deben actuar de manera conjunta con el control judicial, y las decisiones se toman por mayoría simple, con opiniones fundadas y circunstanciadas que constarán en actas suscritas por sus integrantes y sujetas a la aprobación judicial. Entre las obligaciones del órgano fiduciario se encuentra la facultad de realizar, mediante licitación,
toda contratación de servicios que superen el giro ordinario de la administración para el normal funcionamiento de la entidad. Si bien no puede decirse que la gestión deportiva supere el giro ordinario de la administración, el juez puede disponer toda medida conveniente al éxito de la administración fiduciaria que permita optimizar la explotación de la entidad deportiva a fin de su rehabilitación. Lo que el juez del proceso ha autorizado en distintos casos es que el fideicomiso otorgue a un inversor privado el gerenciamiento de la entidad deportiva a cambio de aportar el capital necesario para hacer frente al déficit de corto plazo. Esta alternativa resultaba viable, ya que la proyección a largo plazo demostraba claramente la rentabilidad económica, beneficiosa tanto para el fideicomiso como para el inversor que deseaba hacerse cargo de la gestión del club. Por un lado, el juez autoriza la contratación y define los derechos y obligaciones de las partes. A su vez, el órgano fiduciario controla y fiscaliza a la gerenciadora, toda vez que continúa siendo el administrador de la entidad y solo terceriza la gestión deportiva. Por otro lado, las autoridades estatutarias mantienen su legitimación para defender los intereses del club y controlar tanto la gestión del órgano fiduciario como la intervención de la gerenciadora. Dado que la Ley 25.284 ordena al órgano fiduciario adoptar todas las medidas tendientes a no generar nuevos pasivos, el inversor actúa por cuenta y nombre propio frente a todo el resto de las contrataciones. Por ello, el incumplimiento en el pago de las obligaciones de la entidad genera una acción contra el inversor, pero nunca contra el fideicomiso. En el año 2009, el Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario solicitó la protección judicial prevista por la Ley de Salvataje de Entidades Deportivas, con la particularidad de que requirió la conformación de un órgano de control judicial, pero sin el desplazamiento de los órganos estatutarios vigentes. El juez concursal aceptó el pedido y sentó un precedente muy importante que, debido a los buenos resultados obtenidos en el mediano plazo, se repitió en varias oportunidades. En dicha resolución, se dispuso una suerte de distribución de competencias entre el órgano fiduciario y la comisión directiva del club, sin desplazarla totalmente de sus funciones y concediéndoles determinadas facultades que se relacionaban con la administración diaria de la institución. El club continuó administrado por sus autoridades electas y las funciones del órgano fiduciario se redujeron a aquellas especificadas en la resolución judicial. Este tenía a su cargo el proceso verificatorio, el control del manejo financiero y debía mantener informado al juez de todas las actividades de la comisión directiva, realizando un cuadro de situación económica del club. Esperamos que esta información haya sido de interés y útil para su actividad profesional. Nos encontramos en un próximo video. Muchas gracias.